Seguimos en nuestro programa. ¿Cómo están del otro lado? ¿Qué tal? ¿Qué tal con la suba de los precios? ¿Qué tal con la suba de los precios? ¿Cómo andamos por casa? ¿Todo bien? Bueno, acá seguimos. ¿Están tomando mate? ¿Con qué? ¿Vieron cómo hay memes, cartelitos esos en el Facebook? Me matan del presidente. No puedo. Bueno, no voy a hablar mucho de eso, pero no puede la risa. Porque dicen, ¿cómo están? Mañana aumento no sé qué cosa. Dice todos los días algo. Muy cómico. Llegamos a este programa, segundo bloque. Presentamos, ¿les parece? Guarachamos música santiagueña para todos ustedes. Presentamos, vamos. La vida es prestada y yo no entiendo nada. No sé qué puedo hacer. No sé qué puedo hacer. Herida que su muerte me causó, por siempre a mi vida marcará. Nada podrá curarla, mi alma destrozada. Ya no tengo mamá. Mamá, pregunto a Dios por qué se la llevó a mamá. Dentro de mi pecho, mi creador me respondió: llevo a tu madre para que descanse en paz. Dejo este mundo para no sentir dolor. Llévame Dios, yo quiero estar junto a mamá. En este mundo, para mí todo acabó. No tengo vida si a mi lado ella no está. Tan gran herida que su muerte me dejó. ¡Sigue, sigue, sigue! Para Bautista y Sofía Coronel. Bien ahí. Para Melanie Solán. Con mucho cariño. Para Petuto, que está cumpliendo años. Bien, Petuto. Descubrí por un mensaje que no era para mí, y se burlaba todo el tiempo y le creí cuando decía que era solamente mía, solo mía. Y le pedí que se marchara, que no quiero verla más. Lo que me hizo no la puedo perdonar. Yo sé que un día pagará por su mentira. Le di mi vida, ahora tengo que sufrir. ¿Cómo? Ayer la vi con él, me puse mal y recordé aquel ayer que junto a mí ella caminaba. Y no aguanté, hasta lloré y comprendí que nuestro amor llegó a su fin y que sin ella nunca más seré feliz. ¡Eso! Para que baile de la mamá. Para todos mis hermanos. ¡Eso! Déjenme llorar. Déjeme a solas con mi madre, la quiero besar. Quiero despedirme, por favor, en un negro cajón. El último adiós doy a mi madre y me gané el dolor. Siento que mi vida terminó cuando yo me vaya para el cielo. Madre, sé que yo te encontraré y te contaré mi sufrimiento. Madre, juro que no sé qué hacer.
cuando yo me vaya para el cielo. Madre, sé que yo te encontraré y te contaré mi sufrimiento. Madre, juro que no sé qué hacer. ¡Hey! ¿Para qué quiero vivir, negro? ¡Castigo! Sí, señor. Para el amigo Betty, Fabio Rivas, con mucho cariño. Para todas las mujeres de Tucumán. ¡Y eso! ¡Esa, esa! ¡Chiquita, chiquita! ¡Cumbia! ¿Para qué quiero vivir si a mi lado tú no estás? Pero puedo presentir que a mi lado volverá. Quiero volver a sentir lo que hace un tiempo atrás ha marcado nuestro amor y no te puedo olvidar. Un vacío dentro mío que solo tú puedes llenar. Ha pasado tanto tiempo, te juro no aguanto más. Quiero tenerte conmigo, a tu lado quiero estar, porque te amo como nadie me jamás. ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Y las palmas, las palmas, las palmas! ¡Palmas! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Eso, eso! ¡Vamos al bon! Y Brian Mancilla, para Gustavo. ¿Qué te pasa? Oye, no estoy tan callada, cuéntame lo que te pasa. ¿Qué te pasa? Hoy te siento muy distinta y me cambia la mirada. Ya no me habla. Siento que todo ha cambiado de la noche a la mañana. ¿Qué es lo que está sucediendo? Por favor, dime la cara. Y me dijo, ¿crees que soy una tonta? Porque siempre estoy callada. Una tarde te seguí y con otra te encontraba. No me lo quieras negar, porque siempre me engañaba. Y me dijo que me marche de la casa y que no reclame nada. Que me olvide de mis hijos y que baje la mirada. Y que no regrese más, porque aquí todo se acaba. ¿Eh?